Bueno, vamos a ir empezando el día. Bueno, un día más, un live stream más. Vamos. Hoy voy a cambiar de proyecto. Ayer me hicieron un comentario y me entró ganas de retomar un poco el desarrollo de Fractal. Así que hoy voy a dedicar el día a probar la rama actual de desarrollo de Fractal y, bueno, quizá mirar el código y meterle mano a alguna funcionalidad o arreglo sencillo que no requiera mucho trabajo. Bajo la música. Y empezamos. Bueno, primero voy a hacer una pequeña introducción a Fractal para el que no conozca el proyecto. Fractal es básicamente una aplicación de mensajería de escritorio para Genome. Se conecta con el servicio de Matrix, que es un protocolo de comunicación. No es solo un protocolo, tiene el servidor, tiene clientes. Pero bueno, Matrix es lo que está por detrás y se conecta con ese servicio. Es un cliente de ese servicio de escritorio. Fractal es un proyecto que comencé yo hace como 4 años, quizás. Hice una primera versión en GTK 3. Hubo mucha gente interesada porque hay mucha gente utilizando el Matrix como reemplazo del IRC. Y bueno, se sumó gente del proyecto Genome y el proyecto creció y bueno, pues hubo muchos desarrolladores, hicimos varios Google Summer of Code con esto y de gente que después del Summer of Code continuó desarrollando. Y bueno, de un tiempo a esta parte, pues yo no colaboro activamente en el desarrollo, pero hay un desarrollo realmente activo. Hay gente que está trabajando, no sé si full time, pero con financiación, que han conseguido financiación para poder trabajar en este proyecto, y gente que dedica mucho tiempo. O sea, no es un proyecto. No es un proyecto que esté parado. Yo sí he parado el desarrollo aquí por eso, por las motivaciones de la vida, que en una época tienes más ganas de colaborar, en otras menos. Pero bueno, esto ha seguido adelante y hay una reimplementación casi completa de todo el backend y el frontend. Y bueno, lleva pues como, no sé si casi 2 años llevará esa rama en desarrollo y ya está bastante funcional esa rama. No está usable, o sea, no es para el día a día, pero está funcional. Así que voy a enseñarlo. Aquí tengo el proyecto está escrito en Rust. Yo lo usé como un proyecto para aprender Rust en su día. Aprendí un poco el lenguaje y para practicar, pues decidí meterme en un proyecto y como descubrí Matrix por aquel entonces y, no, y solo había, bueno, el cliente de escritorio y no había cliente de. O sea, solo el cliente web, no había cliente de escritorio, pues decidí hacerlo yo. Y eso fue el inicio del proyecto.
Aquí el proyecto es... Bueno, como esto lo he compilado esta mañana, así que debería ir rápido. Como es Rust, pues bueno, el compilador tarda un poquito en descargarse todas las dependencias, compilarlas y tal. Con el Genome Builder lo mismo. Sí, hola. Hola. Sí, voy. Con el comentario que me hiciste ayer me recordó el tema de Fractal y hoy, esta mañana he estado probando. He estado probando esta rama y quiero volver a colaborar un poco. Así que voy a aprovechar para compilar, mirar algo de código y ver si puedo arreglar algo trivial, no meterle mano a algo gordo. Estuve preguntando. Aquí lo que pasa es que la conversación fue... Ya ha habido mucha conversación por aquí hoy. Esta mañana saqué el tema de lo que me comentaste ayer, de la posibilidad de ponerlo en FlatHub Beta. Y bueno, me comentaron que primero quizá en Nightly, que en el repositorio de Genome, que ni siquiera está ahí. De momento es master lo que se compila ahí. Y de hecho, Julian, que es el que está trabajando activamente más tiempo en el proyecto ahora mismo, dijo que ni siquiera lo quiere en Nightly porque no quiere que la gente crea que es una aplicación usable aún. No sé, siendo Nightly, no sé por qué tanta reticencia, porque en Nightly pueden meter cosas rotas y nadie debería suponer que eso es usable. O sea, que eso es algo de producción, de lo que puede depender, ¿no? En beta, bueno, en beta sí, pero en Nightly. Sobre todo teniendo en cuenta que el desarrollo de Master no. Ahí no se está haciendo nada. En Master solo se actualizan las traducciones, pero. Pero nada más. Todo el desarrollo nuevo está yendo a la rama nueva porque no tiene sentido arreglar nada en Master a día de hoy. A no ser que sea un fallo crítico o algo. Pero bueno, de momento. Ahí está el tema. Así que. Bueno, después de esto, pues como vi el proyecto en el estado que está y tal, pues decidí pues mirarlo y ver si puedo arreglar algo o cambiar algo. De momento, el uso que yo le he dado, muy básico, va bastante bien. En realidad funciona bastante bien. Es verdad que responde un poco lento. No sé si es por la compilación en modo depuración o porque carga muchos mensajes. No lo sé. Se ve un poco lento cuando cambias de sala. Y luego otra cosa que detecté de momento en mis pruebas es que esto es un campo de una línea de texto, entonces es poco usable. Cuando escribes un párrafo, lo suyo es que crezca y que tenga algo. Lo bueno es que esto tiene el soporte de cifrado nativo. Tiene... Claro, aquí no se ve, ¿no? Sí, tiene implementado todo el sistema de las sesiones y cuando inicié sesión me pidió la confirmación del dispositivo que lo puede hacer capturando el QR code o con los emojis que te ponen una serie de emojis para que confirmes que el dispositivo es tuyo, con otra sesión que tienes abierta. Y bueno, eso es algo
algo nuevo que viene de con la reimplementación del backend. Y luego el tema del cifrado, eso, que soporta cifrado de forma nativa. El Fractal actual, la release estable, no soporta nada de cifrado. Y en Matrix, a día de hoy, todas las salas nuevas que se crean, por defecto se crean cifradas y... Por lo tanto, el Fractal normal, si lo usas sin nada más, pues prácticamente no puedes hablar con nadie. También tiene aquí, veo que tiene multi soporte de multicuenta. Aquí tiene un mensajito. Sí, correcto. Todo esto es el backend que tiene el Fractal estable es un backend que utiliza la API REST y básicamente eso lo implementamos de cero porque en su momento cuando creé Fractal existía el, lo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, bueno, existía una librería de Matrix en Rust, pero estaba muy verde y además utilizaba el async IO, cosas que no podías compilar con el compilador estable de Rust. Tenías que usar el Nightly. O sea, no era sencillo utilizar. Entonces yo lo que hice fue reimplementar todo con haciendo peticiones a la API, que es muy sencilla la API de Matrix. Una API REST JSON y simplemente con eso implementé todo el login y enviar mensajes y bueno, el problema es que cuando te metes con el cifrado con cosas más complejas pues ya esa API se va complicando. Y aquí en Fractal Next pues ya se usa el SDK este, que lo puedo ver aquí, el que no me acordaba el nombre, aquí estará. En las dependencias. Bueno, se llama Matrix Rust SDK. Aquí parece que están usando el fork de Julian. Tendrá algunas cosas específicas. Pero esto por debajo seguro que por debajo usa, ¿cómo se llamaba? Bueno, pues parece que es oficial de Matrix. Esta persona, eso, el Ruma creo que es. Se llamaba Ruma, de Rust Matrix, no sé qué. Bueno, en aquel momento era un proyecto externo, ahora es un proyecto de Matrix. O sea, usar el SDK de Rust es... es lo suyo, ya que es un proyecto oficial del proyecto en sí. Entonces Fractal Next usa eso, por lo tanto ya tiene soporte nativo de todo. Y bueno, por lo que he visto, la funcionalidad básica la tiene. Ya claro, a nivel de, pues yo qué sé, hay comentarios de gente que no puede hacer login porque tenga un servidor. Porque tenga un servidor propio y tal, que implemente algo diferente o una autenticación diferente. Pero por defecto con Matrix parece que funciona. Y bueno, y tendrá los fallos que tenga. Voy a crear una sala. A ver si puedo crear salas. Aquí, por ejemplo, hay funcionalidad que ha perdido.
tiene funcionalidad nueva y hay funcionalidad que ha perdido. Por ejemplo, aquí en este no puedes. No sé qué ha pasado. Se me ha quedado bloqueado. No puedes cambiar la configuración de las notificaciones, por ejemplo. Pues eso, habrá cosas que no se pueden hacer. Y aquí parece que se ha quedado en un bucle infinito o algo. Porque se ha quedado sin responder. Bueno, voy a ver si arreglo algo. Si miro algo del código. Aquí tengo mis salas de prueba. Tiene cositas chulas como reacciones. Esto puedo verlo. Con la interfaz web para verificar. Tiene reacciones. Bueno, está guay. Una cosa que veo que, por ejemplo, que podría hacer es que aquí no está usando mi avatar correctamente. Puede ser algo a arreglar. También tengo aquí abierto la lista de issues. Que no sé cómo ha actualizado está esto. Y los merge request que hay por aquí. Hay dos abiertos. Sobre todo para no arreglar algo que esté arreglando a alguien. Y si lo ha reportado a alguien, pues... Lo que pasa es que aquí en la lista 7314 puede que... Si le puedo poner filtro. Vale, pues parece que nadie ha reportado nada de eso. Voy a intentar arreglarlo o ver dónde está el problema. En principio debería averiguar dónde está el código de esto. Porque no lo sé. Aquí abro mi inspector. Para encontrar más fácil, no sé qué widget es este. Un toggle button. Este no tiene ninguna clase ni nada. Un toggle button dentro del header bar. Sí, bueno, en el sidebar. Voy a buscar. Así miramos
la estructura esta que tenga. Tenemos aquí una serie de componentes. Y supongo que la interfaz está aquí. En Data Resource UI. Que hay un montón del content. Sidebar. Vamos a ver el sidebar. Voy a quitar esto de aquí abajo. Aquí tenemos el toggle button. No, este es el search. Sidebar. Start accounts button. Pues ahí lo tenemos. El accounts button. Y aquí tenemos un child que es el components avatar. Y aquí esto es un lookup. Esto es nuevo de GTK4 y son las expresiones estas. Esto lo que hace es que el ítem del components avatar, que es otra cosa aquí, que tiene un Advaita avatar cuya imagen es, mira, el ítem de components avatar. Display name, item. Pues eso es el components avatar. Y veamos por qué. Porque esto está asignándose desde el usuario del sidebar. Vamos a ver el componente sidebar. Si existiera. ¿En qué momento se define eso? Esto es otra cosa. Este es el components avatar. Aquí está toda la definición de eso, de un objeto, la definición de un objeto GTK. Usando el template y eso, implementando los métodos y tal, creando una clase nueva.
Y aquí realmente donde se asigna el ítem, que debería ser el ítem que mira aquí. Supuestamente el Components Avatar, el ítem, es un lookup del avatar que es de tipo usuario. Que está en el sidebar. Ya podría ver dónde se define el sidebar. Con un grep. Sidebar UI. Pues en sesión, sidebar. Mod. Aquí se define la estructura del sidebar y la propiedad que mira esto. Hemos dicho que es la propiedad usuario. Aquí se definen las propiedades. Esta propiedad, el user. Pues nada, voy a depurar al antiguo Sansa para ver si me entero por dónde anda la cosa o dónde está el problema. Como tenemos este componente y aquí se tiene que estar asignando la propiedad ítem setProperty. Ítem. Pues aquí podría imprimir aquí, veamos si me saca algo por pantalla. El pspec.name hace tiempo que no escribo Rust, así que es posible que choque con mil cosas. Y el valor aquí no, no sé cómo funcionará. Sea, esto tiene para ejecutar con el depurador, pero con Rust no sé si esto lo entiende lo que tiene que hacer o no. Nunca lo he hecho, puedo probar. También podría probar a compilarlo y lanzar con GDB. Pero la verdad es que ahora mismo. Uy, lo he lanzado normal. La verdad es que ahora mismo no. No sabría directamente. Porque tendría. Porque, claro, esto te compila el. Te compila con Flatpak. Entonces te lo lanza dentro de un contenedor. Y por lo tanto, para depurar tienes que estar dentro del contenedor. O sea, se complica el tema, tiene un paso más por ahí. Por eso el print, pues, es lo más sencillo, lo más rápido. Que quizá, no sé, lo mismo funciona el depurador por defecto. Porque esto al final es,
el Rust lo depuras con GDB igual. Así que... parece que se está ejecutando. Sí, sí. Aquí está. Lo que ya no sé es si aquí puedo yo inspeccionar las cosas. Si tuviera una consola... Esto es lo que yo quiero. Una consola donde yo pueda escribir pspec.name y me diga algo. La verdad es que Builder yo no lo uso normalmente, pero para Genome, o sea, no lo uso normalmente para el día a día, para el desarrollo de mi trabajo, porque eso estoy haciendo JavaScript o web o tal y no te da esta integración, pero para GTK es que te lo hace todo. Hoy en día casi cualquier proyecto que esté en Genome, que no sea del core, que necesite que no se pueda ejecutar sobre Flatpak, simplemente mete, solo tienes que darle a abrir, pone el repositorio y le da al play y funciona todo. Y aquí parece que el depurador con Rust directamente te lo coge. Y ya no sé a nivel de completado y tal, y los errores, si está muy avanzado, pero para Rust es un buen editor, un buen IDE. Aquí tengo el PSPEC. Claro, lo que pasa es que el PSPEC no puedo inspeccionarlo por dentro. Puedo seguir. Y ver el objeto. Aquí es que con el depurador no sé cómo acceder a los... no sé cómo acceder a lo de dentro. Sé imprimir una cadena y ya está. Pero no sé llamar al get, un wrap. No me encuentra las funciones. No sé si faltará algo para la depuración avanzada. Entonces, claro, no puedo ver lo que hay dentro de esto. Esto, los registros, no sé de qué me valen. Claro, con esta ejecución realmente... no entiendo exactamente si pasa por dónde está pasando. Claro, si hace doble clic, pues aquí está recibiendo el ítem. Y si es en el site, pues está recibiendo el site. Ahí ha recibido un ítem. Hay un site.
Se llama mil veces al... Bueno, sí, también, claro. Es que tenemos un asunto aquí. Que seguramente el component avatar este... El component avatar se usa en mil sitios. No es solo el sidebar. Entonces, claro, yo tendría que mirar que el usuario este, pues, ¿qué es? No sé si esto se puede hacer. Supongo que no. Pero yo lo que quiero ver ahora mismo es qué se está pasando ahí. Porque supuestamente el avatar, si recibe un usuario, debería saber pintarlo. Lo que puede ser es que el usuario que recibe, pues no tenga el avatar todavía o algo así. Y esto no sabe lo que es porque es un usuario. ¿Y esto cómo es en el...? ¿Cómo se le dice el tipo al unwrap? Con... No, pero puede tener, porque esto es lo que recibe un tipo usuario. Aquí lo que hace eso es un set user y recibe un option de user. Entonces un user no sé lo que es. Por eso yo lo que quiero hacer... A ver, este user que tiene. Que ese user pues estará definido en alguna parte, como una estructura. Aquí, en el session. User.rs. Aquí está. Que eso, que tiene un avatar. Pues puede que el avatar este sea nulo o lo que sea. Sí, tendré que ponerlo en modo debug porque tiene el debug. Esto. Si no le pongo el modo debug, pues fallará. Entonces, pues eso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo era esto? Así. Pues ahí podemos ver el usuario que se le pasa al avatar.
Y bueno, eso para un proyecto así grande que tiene un montón de código con cosas que no entiendes y tal, yo normalmente no intento leer el código de arriba abajo y entender qué hace cada cosa. Yo supongo que el código está ahí y no lo voy a entender nunca. Lo que hago es buscar algo que hacer y encontrarlo. Intentar entender la parte que afecta a lo que quiero arreglar y tocar eso. Si eso lo haces durante mucho tiempo, pues al final te aprendes todo el código porque tocas cosas en todos sitios. Pero eso, si de primera vas a contribuir en un proyecto y quieres y dices, voy a mirarme el código e intenta entender qué se hace en cada parte y toda la estructura, pues no, va a ser mucho más complicado que contribuya algo sencillo, algo rápido. Porque hasta que entiendas todo el proyecto es un infierno. Más sencillo siempre dividir, ir a algo práctico y a partir de ahí pues ir entendiendo poquito a poco. Por eso yo ahora mismo, como llevo, pues no sé, como 2 años sin escribir código de Fractal, esto ha cambiado todo. Yo ahora no puedo meterme a implementar una cosa compleja de, no lo sé, de cambiar. De añadir una nueva funcionalidad con el protocolo o lo que sea. Yo tengo que arreglar una cosita de un widget, un fallo muy claro que sepa dónde está. Aquí parece que está el tema que recibe none. O sea, que no es nada. ¿O no? Recibe none de primera y luego recibe un usuario. Y luego recibe un usuario. Y ese usuario, esto no lo quiero. Ese usuario tiene un avatar, pues puedo probar a obtener el avatar. ¿Y el avatar qué es? Otra estructura. Que estará en otra parte, aquí. Que tiene una imagen. Pues puedo ver a ver qué tiene esto, porque aquí sí tiene un usuario. En realidad, claro, sí. If user is some, voy a meterme por aquí. Puedo sacar algo. Avatar. User.avatar. Al final es un, el usuario también es un GObject que lo implementa por aquí. Supongo que al final, claro, como está utilizando GTK, en lugar de estructuras planas de Rust, interesa más tener GObject para poder meterlo en modelos y luego pintarlo en listas de forma sencilla y tal. Sí, también podría usar la forma esa, el if let some. Así lo desmonto. El avatar es una propiedad.
Entonces las propiedades se pueden... ¿Cómo se dan las propiedades en GTK, en el GObject de Rust? Directamente. O con un get avatar. Ah, vale, aquí hay un avatar, un método. O sea, que un método me lo da. Que implementa el trait este. Claro, la cosa es que es bastante... El código este, si lo comparas con un código Python, pues bueno, es mucho más verbose para... Porque tienes los get, wrap, todas estas cosas que te sacan de... Que el método avatar es privado porque es privado. Esto es un trait. No sé si estás probando. Es un trait que yo creo que implementa eso, ¿no? Que se implementa para el usuario, entonces el público. Entonces esto me debe dar el avatar. Otra cosa chula Bueno, me dice que tendría que implementarlos. Si esto no lo implementa. Ah, claro. Tienes razón, tienes razón. Pues eso, las cositas del Rust. En realidad me está diciendo que no lo encuentra en Session User User. Ahora, antes me dijo que no lo encuentra en el Option. Y ahora el compilador sí te dice lo que tienes que hacer. Si en realidad es que el compilador de Rust es bastante útil. Te ayuda. Simplemente es que como no está aquí el trait, pues no sabe que eso existe. Y ahora tenemos aquí el problema de que estoy haciendo un unwrap. Y claro, al hacer el unwrap ya me estoy cargando. Ahí tiene el problema de la memoria, ya. Claro. Bueno, en realidad al usarlo aquí dentro da un poco igual, ¿no?
Sería exactamente lo mismo, ¿no? No sé, hace tiempo que no escribo código en Rust y ahora tienes que volver a acordarte de toda la mecánica y tal. Claro, aquí ya no hay que hacer el unwrap. Y esto me llevará, pues me llevará unas cuantas semanas hasta que me acuerde o que aprenda de nuevo el tema. Claro, aquí ya sé cómo era esto. Y es eso, Rust es un lenguaje que cuando coge soltura se escribe muy rápido y muy bien, pero... Wow, me he quedado sin batería. No oigo nada. Pero eso, cuando... Como es un paradigma diferente... cuesta trabajo volver. Cuesta trabajo escribir en Rust o en otro lenguaje. Tienes que cambiar. No sé si se me oye. Sí. ¿Se me oye doble? ¿Puede ser? Vamos a ver. A ver, no. Está entrando por otro micrófono. Vale, ahora parece que he parado el sonido. Y ahora está bien. Vale, perfecto. Vale. Bueno, me ha compilado. Se llama aquí con un usuario y tiene un avatar asignado también. A ver, quizá. Bueno. No, no debería ser cacheado porque en mis mensajes. Ya se ha roto otra vez. No, en mis mensajes me sale el avatar bien. O sea, no. No debería haber problema. Vale, pues el avatar se está asignando. Y ya que tenemos el avatar, es el avatar que tiene. El avatar tiene la imagen y tiene el path, el URL. Pues podría haber el URL. Eso también implementa el trait. Igual, ¿verdad? Sigue el mismo patrón. Para las properties, FN URL. Por lo tanto, puedo intentar sacar el URL.
me va a pedir que ponga también el trait aquí del avatar. Ah, podría ser algún problema del protocolo. No me he fijado en los logs. Ah, puede ser esto. Podría ser eso. Aquí está el avatar URL es none. Pues sí, tiene que ser un problema específico del protocolo. O sea, de protocolo de mi cuenta o de mi sesión o... No sé qué pasa si borro una sesión. Ahí estoy fuera. Como que en otros devices aceptar. Mira, esto es lo que he comentado. Que te verifica el cliente. Aquí, como no me pilla la cámara, pues con los emojis. Y me sale aquí. Y tengo que verificar que coinciden. No sé el sentido de esta verificación, no entiendo, pero bueno. Sigo teniendo el problema este. En cualquier caso, eso pues, no sé por qué en mi caso no me está viniendo el, o sea, me está viniendo el usuario, pero el avatar es none. Quizá puede ser por esta petición, que eso no sé si está aquí o está en el, está aquí. En el session.
Y ahí está el problema. Ahí está el problema. En que por algún motivo esta petición está fallando. Y al fallar sale esto en lugar de asignar el avatar que debe ser. Y me devuelve un 401 missing token. Eso puede ser que haya cambiado el... Que haya cambiado el protocolo. Y aquí quiero un token ahora. O algo así. Esto no tengo ni idea de este código. Estoy entendiendo lo que estoy entendiendo. Aquí hay un handler. Spawn Tokyo. Async. Esto espera que esto termine. Y eso no termina correctamente. Claro, aquí asigna el usuario. ¿Y a qué API hace la petición? No entiendo este código. ¿El spawn Tokyo esto qué es? ¿Una macro propia o existente? Claro, no sé si esto es externo, tiene pinta de ser externo. Porque ya no sé, bueno, no es externo. Inútiles. Spawn Tokyo. Y esto te hace un runtime, spawn y lo que sea. Spawn a future on the token runtime. Muy bien. Pues eso tira a un future. No tengo mucha idea de la sync y la wait, pero entiendo que será parecido a los futures de otros lenguajes. A la sync.io de Python. ¿Dónde estaba? Aquí. Aún así, esto te lanza un future. Entiendo que lo que hay dentro es un future que es un async, que es un closure. Y este método asigna el display name, es esto, el avatar URL y el result, pues ok de esto. Claro, esto está esperando a otros dos futures, que es el cliente. Vale. Ah, vale. Ya voy entendiendo. Entonces, esto, lo que está fallando es desde aquí. Está fallando desde aquí. Es un ok.
Pero luego este Future pues falla al intentar coger algo de esto. Porque aquí es donde falla. Al intentar coger el display name o el URL. Esto es lo que está fallando justo aquí. Y si yo aquí pusiera esto es el none, este es un option, yo creo que espera un option. Y el handle log result es lo que está fallando. Handle await. La verdad es que es complejo, bastante complejo, muy complejo. Hay un future dentro de un future dentro de un future. Y depurar eso no es trivial. Sí, aquí no tengo claro. Justo he encontrado dónde está el problema y aquí no da el fallo ese porque ya he puesto yo none, claro. Podría probar de uno en uno a ver si lo que está fallando es el display name o el avatar URL. Que no sé. Ajustes. Tengo aquí el nombre público asignado. También he visto que el vídeo este no se ve muy bien. Bueno, voy a ver si detecto exactamente dónde sale esto y voy a ir terminando que se hace tarde. Pero bueno, hoy no he hecho gran cosa, pero al menos he compilado el proyecto y estoy mirando el código, estoy viendo qué se hace y dónde. Es un código que no conozco. Un lenguaje que llevo años sin tocar en profundidad y bueno, está bien recordar y retomar proyectos. Mira, ¡ey! Un paso. He dado un paso. Creo que ya sé dónde está el problema. Prueba y error, y al final en una hora he encontrado un problema. Vale, pues lo tengo que arreglar, pero lo arreglaré mañana, pasado o el lunes que viene, próximo directo o cuando sea. Creo que iré alternando
voy a empezar a alternar. He hecho muchos directos con la misma aplicación, pero está bien cambiar un poco, no dedicar mucho a lo mismo, aunque no avance igual en el proyecto, pero bueno, voy tocando un poquito de cada cosa. Y así le doy un poco de cariño a todos los proyectos que tengo. No, si en realidad... o sea, el que sabe mucho es el que se pelea mucho tiempo con algo. Yo, pues claro, con lo que hago día a día, pues lo voy a encontrar rápido, porque sé dónde está. Si yo he escrito todo el código, sé arreglar algo porque sé dónde está y lo he escrito yo y me he peleado 20 veces. Un código nuevo entero, pues que... O sea, y esto no es un código... O sea, esto es una reescritura de un proyecto que en el que yo he trabajado mucho tiempo. Y no tengo ni idea de lo que se está haciendo. Y un lenguaje con el que yo he escrito un montón de líneas de código. Pero lo miro con el tiempo y yo no tengo ni idea de todas estas cosas que se están usando aquí. Estas cosas nuevas, los async, y eso no lo he usado nunca. Nuevo GTK4, los bindings nuevos, lo he usado muy básico. Entonces, pues soy un nuevo. ¿Qué pasa? ¿Que una persona con poca idea puede hacer algo, puede contribuir? Pues claro, todo el mundo empieza por ahí. Nadie empieza conociendo el proyecto entero, haciendo una contribución súper importante. Todo el mundo empieza pues arreglando un problema de este tipo, algo que encuentras... Que a lo mejor es una tontería, que si esto se lo digo a Julian, te lo arregla en, yo qué sé, en media hora, porque él sabe dónde está y yo me tiro 3 días para encontrarlo y arreglarlo. Pero bueno, si nunca le metes en mano, nunca va a aprender. Y lo que he dicho, en lugar de intentar abarcarlo todo de primeras, porque es eso, yo miro este código y no lo entiendo yo, no lo entiendes tú y no lo entiende el... No lo entiende el que ha escrito el lenguaje Rust, porque esto es un código específico de una cosa específica que lo sabe el que lo ha escrito y el que escribe aplicaciones similares. Así que yo no intento entenderlo todo. Simplemente voy a algo concreto y voy mirando código, voy metiendo un print por aquí, cambio una cosa a ver qué pasa, cambio... Pues eso que he hecho, pues si me fallaba aquí, que no me he dado cuenta del error que me has dicho, pues me has comentado el error. Y a partir de ahí he hecho un grep para encontrar el error. Aquí sabes que es un match, pues sabes que este ok es mentira. Aquí tiene un wait, pues sabes que tiene que estar aquí el error por algo. Pues si no es ok que lo está devolviendo aquí, pues tiene que ser una de estas interrogaciones. Pues comentando ha salido. Así que no hay que tener miedo a probar y a investigar y a decir que no sabe algo, porque bueno, yo llevo un montón de años programando. De hecho, eso, Fractal es un proyecto que empecé yo y hoy en día me pongo a arreglar algo sencillo y no sé dónde está, no lo encuentro, no entiendo el código. Y de hecho programo en Python o en JavaScript día a día y hay cosas triviales que a lo mejor pues no me acuerdo de cómo se hace algo y estoy todo el día mirando documentación o buscando en Google o mirando proyectos antiguos que tengo porque sé que lo he hecho en otro sitio. A ver, es que al final el proyecto Genome es un proyecto muy grande. No es solo aplicaciones. En aplicaciones se puede contribuir de muchas maneras. O haciendo tus propias aplicaciones de cosas. Aplicaciones que no existen y las haces tú desde cero, las publicas. O contribuyendo a aplicaciones que ya existen, que es algo más complicado porque ya te tienes que meter en código nuevo, pero bueno.
Siempre viene bien, lleva más tiempo. Solo hay que meterse con el código y trastear. Y luego hay otra forma de contribuir. Hay varios servicios que siempre viene bien, gente. En realidad con Genome hay. Bueno, estaba pensando la web de traducción, por ejemplo, es una web, pero esto está hecho en Django. No sé si hay algo hecho en PHP. Pero hay proyectos de infraestructura. El Planet, no sé con qué está hecho y cómo se modifica eso. La web de extensiones, no sé con qué está hecho. Y alguien hace esas cosas. Sea que con PHP puede que haya algo hecho en PHP. No lo sé. Pero bueno, aparte de eso siempre se puede contribuir, no ya solo con el código. Si estás aprendiendo Rust, pues te metes en aplicaciones en Rust, que ya hay varias, o te pones a crear una aplicación de cero para aprender y la publicas, la intentas meter en como parte de esto que se llama ahora Círculo de Genome, que son aplicaciones que no son del core de Genome, pero son aplicaciones para Genome. Y luego intentar colaborar con el resto de la gente. Hay varios equipos con los que se puede colaborar. Normalmente, que ya no son tanto tareas no son tareas de desarrollo, son más tareas de comunidad. El equipo de engagement, cuando se hacen eventos. O sea, la comunidad son más cosas. Y puede que haya personas que no son desarrolladores que son muy relevantes en el proyecto Genome porque el trabajo que hacen no es importante. Lo que pasa es que es complicado, sobre todo hoy en día con el coronavirus. Pero esto cuando va a la WADEC y demás, sí entra muchísimo más fácil en cualquier equipo. Yo estuve en una reunión el otro día del engagement para hablar de todo el tema del stream. Porque por eso, por los varios desarrolladores Genome que estamos empezando a hacer stream, porque es interesante para atraer a gente nueva, para mostrar qué hay detrás de Genome. Pero claro, como esto es al final algo tan fluido, es complicado. Siempre es más sencillo cuando entras con una comunidad en un proyecto en concreto y ya entras en esa comunidad. Pero por ejemplo, Fractal aunque es un proyecto complejo, es un buen proyecto para empezar a contribuir. Porque la comunidad es muy activa, el proyecto es activo y en el propio chat de Matrix hay muchísima actividad y muchísima gente. Y cualquier comentario que haces siempre contesta a alguien y ayudan y tal. Sea, yo creo que es un buen proyecto. También es verdad que es el que yo conozco, ¿no? Es la comunidad que yo conozco. Que conozco más. No sé, ahí supongo que habrá otros proyectos donde no estoy metido en todos los grupos.
donde sea fácil colaborar. Bueno, voy a dejar aquí el comentario para el próximo día saber dónde estaba. Y lo voy a dejar por aquí. Ha estado guay. Estoy contento por volver a tocar cositas de Fractal. Es un proyecto bastante chulo y creo que Julian le ha dado una vuelta bastante guay a todo el diseño con GTK 4 y bueno, y a toda la gente que está trabajando por detrás también. O sea, no es solo Julian. Julian porque encontró la financiación y claro, si te pagan por desarrollar, pues tienen más tiempo y hacen más cosas. Pero está bastante chulo. Me gusta cómo está quedando. Bueno, yo al final... Yo dedico tiempo por rachas. Hay épocas en las que dedico más tiempo y épocas en las que dedico menos. Y sobre todo en época de vacaciones, cuando tienes 10 días seguidos libres, pues tienes... Pues si no estás viajando por ahí, pues dedica las mañanas 4 o 5 horas a hacer cosas. Pero tienes que tener la energía, las ganas de darle. Ahora con esto del stream, pues he empezado a dedicar una hora, hora y media todos los días. Y es verdad que es complicado hacer algo en una hora porque entre que buscas el error y lo encuentras, pues se te va a la mitad, pero bueno. Pasito a pasito es más que nada. Así que guay. Por lo demás, voy a ir cerrando, que va siendo hora de cenar. Y bueno, volveré la semana que viene. Volveré un día con Fractal y alternaré entre Fractal y Loop y el sintetizador. La aplicación de música. Ya veré, según las ganas que tenga, pues empezaré con una cosa o con otra. Pero eso, vuelvo con ganas de colaborar en Fractal y avanzar un poquito más con el proyecto. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, por hablar, por motivar y por ayudar también, porque hay cosas que no veo y si me ayudan, pues son más ojos. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos.